las mesas por Linares hicimos la siguiente actuación, que fue reunirnos con los responsables de cada una de las mesas, y a partir de reunirnos con cada uno de los responsables se sacaron unas estrategias, se sacaron unas conclusiones de todo lo que fuisteis aportando. Seguimos exactamente en el mismo camino que trazamos en su momento, que era reunirnos con los presidentes de las mesas, sacar esas conclusiones y preparar los proyectos para el evento que vamos a tener el día 4 o un día de la semana siguiente, va a depender de que consigamos cuadrar las agendas de todo el mundo. Y en ese evento del día 4, lo que denominamos el evento local, dentro de la iniciativa Invest in Cities, que os recuerdo que es el proyectar una imagen de Linares hacia posibles inversores, que es un evento en el que están elegidas 10 ciudades de España, entre las que hay capitales de provincia y no, y asistir el día 26 de noviembre, me parece que es, a ese evento final en Madrid, donde vamos a tener que presentar la candidatura de la ciudad de Linares para que sea para que sea conocida por una amplísima gama de inversores, de fondos de inversión, etcétera, como una ciudad donde invertir. Al final, para poder llevar una ciudad donde invertir, tenemos que llevar proyectos, porque si no llevamos proyectos, vamos a decir, mirad qué ciudad más guay tenemos, pero ¿para qué? Bueno, pues para decir, señores, todo esto es lo que las conclusiones que tenemos. Realmente esto no es un plan estratégico, aunque pudiera parecérsele, porque podríamos hablar y decir, señores, ¿todo esto es lo que necesita Linares? Bueno, ya hemos tenido planes estratégicos, realmente sí, hay que elaborar un plan estratégico para conseguir la estrategia EDUSI que consiguió el Ayuntamiento de Linares para este segundo periodo de fondo. No es un plan estratégico, es una definición de los proyectos que vosotros habéis definido que necesitamos, ¿vale? Entonces, voy a ir pasando un poco el resumen de cuáles han sido esos proyectos. Os acordáis que había 4 mesas: Linares, ciudad del conocimiento y la innovación; Linares, ciudad del turismo y la cultura; Linares, ciudad para la sostenibilidad y la eficiencia; y Linares, ciudad integradora. No voy a poner la relación, bueno, si tenéis mucho interés os leo la relación de cada uno de los asistentes de esas mesas, pero bueno, yo creo que después de aquel día de trabajo os conocisteis todos y no tiene sentido recordarlo, porque lo importante creo que realmente es decir cuáles son esas conclusiones y si queréis debatir un poco sobre cómo plantearlo en el futuro. Como dice aquí, creo que hubo consenso entre las 4 mesas sobre hoy la principal oportunidad de renovación y mejora de la estructura económica empresarial de la ciudad es consensuar una estrategia. Esa es la que hemos trazado aquí y lo importante o lo más importante es que seamos capaces de comunicar. En eso coincidieron las 4 mesas. Comunicar, comunicar, comunicar. Si no somos capaces de comunicar, es difícil que lleguemos a los centros de inversión. En cuanto a la primera mesa, la Linares Ciudad de Turismo y Cultura, las conclusiones alcanzadas son: incrementar la oferta turística y cultural disponible en la actualidad. Proyecto de adecuación turística del antiguo socavón de desagüe de las minas de Linares. Rutas turísticas vinculadas al patrimonio minero a través de la red de senderos de pequeño recorrido homologado, y una opción puede ser en vehículos todoterreno a través de los lugares más significativos. Acondicionamiento e interpretación para visitas turísticas guiadas de algunos de los refugios antiaéreos. Promocionar Linares como destino deportivo. Organización de competiciones deportivas sobre los recorridos de los senderos de patrimonio minero. Carreras populares en la ciudad y en los senderos. Carreras ciclistas por senderos. Promover actividades acuáticas en los pantanos próximos a Linares, Guadalén y La Fernandina. Y ampliación del campo de golf a 18 hoyos. Proyecto Linares conmemorativo. Las calles de Linares, su historia y vicisitudes. Instalación de placas informativas que posibiliten recorridos que nos adentren en la historia local y que a su vez supongan un recurso turístico. De esto se debatió mucho, estamos hablando de placas y hablar de placas es o de placas en paredes hasta placas en el suelo, recorridos señalizados, etcétera, etcétera. La siguiente mesa: Linares, ciudad para la sostenibilidad y la eficiencia. Conclusiones.
puesto en marcha diferentes iniciativas vinculadas a la promoción de la movilidad sostenible, desarrollo de productos y tecnologías para bici compartida, para bici sharing, desarrollo de baterías para movilidad urbana a través de componentes reutilizables y biodegradables, desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos ligeros y sus componentes, fomentar la especialización en transformación de vehículos de combustión a vehículos eléctricos, crear un área de electromovilidad dentro de CETEMET, eficiencia energética y uso de energías renovables, reducción del volumen de residuos generados por habitante, fomento y desarrollo de jardines y espacios verdes. Esta conclusión coincide plenamente con la obtenida en la mesa que vemos a continuación. En la siguiente no, en la otra. Todos los miembros de la mesa consideran de indudable relevancia todas las iniciativas vinculadas a un impulso público y o privado en Linares en las tres materias anteriores, realizando diversas propuestas. Linares, ciudad integradora. Tercera mesa. Conclusiones alcanzadas. Puesta en marcha de acciones diseñadas a medida para la ciudad de Linares con el objetivo de favorecer la inserción laboral de grupos con especial dificultad para ello. Desarrollo de un plan estratégico dirigido a la detección de necesidades y potencialidades del mercado laboral de la ciudad de Linares. Actualización de las prioridades y temáticas en torno a las que se desarrollan planes de formación dirigidos a los distintos colectivos de desempleados. Puesta en marcha de acciones dirigidas a la reducción de desequilibrios entre los diferentes barrios de la ciudad de Linares. Desarrollo de medidas más estrictas en lo relativo a las siguientes cuestiones que influyen en la existencia de dichos desequilibrios. Incumplimientos en materia de educación, absentismo escolar, convivencia, etc. Mejora de la coordinación existente entre los diversos agentes sociales que trabajan en la ciudad de Linares con el objetivo de transmitir eficientemente la información relevante. Desarrollo de acciones dirigidas a informar en materia de igualdad de género, acciones dirigidas específicamente a menores de 30 años y aumentar la presencia en estas campañas de la práctica desarrolladas por diferentes etnias y culturas. Calendario y próximas fechas relevantes. El foro local, os he dicho que será el 4 de octubre, pero os lo confirmaremos porque estamos pendientes de confirmación por parte de un par de grupos de inversores. Y el 26 de noviembre, la cumbre de inversión nacional, Invest in Cities. ¿Ok? Veréis, todos estos proyectos que hemos dicho aquí, ahora tenemos que desarrollar los que consideremos más importantes. La mesa más complicada es la mesa de integración, porque todos coincidieron en que son medidas mucho más genéricas y también es verdad que ya hay trabajos que se están realizando. Muchas de esas acciones están integradas dentro del EDUSI, de la estrategia EDUSI, y además sí existe ya una mesa de trabajo que se está realizando desde una comisión del ayuntamiento, desde la concejalía, creo que es de asuntos sociales, que se están teniendo reuniones periódicas para hablar de todos estos temas. Entonces, intentar que todo esto, que es más iniciativa pública que privada, darle un sesgo privado para poder presentarlo a financiación, es seguramente la parte más complicada de todo. El resto es menos complicado, porque se trata de diseñar bien algunos de los proyectos para poder presentarlos cuando nos sentemos con inversores. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hablar de, que se habló en dos mesas, hablar de jardines verdes, de climatización, de cambiar, eso se puede transformar en un proyecto y, de hecho, lo que vamos a hacer es realizar un proyecto que se pueda presentar ante un grupo de inversores porque lo puedan considerar interesante, porque creemos sinceramente que es más iniciativa privada que iniciativa pública. No quiere decir que no tenga apoyo público, quiere decir que entendemos que es mejor que sea una iniciativa privada que luego pueda tener apoyo público. Ejemplos como el del socavón, pasa exactamente lo mismo. Si no hay alguien que empiece o que lidere este proyecto, que lo desarrolle, que diga cómo se va a hacer y que diga cuánto cuesta, no se puede presentar en ningún sitio solo como una idea. Se habló en su momento de otro proyecto, la mina visitable, iniciativa privada. Si alguien trabaja el tema, podremos presentar un proyecto que sea financiable.
Hay otros proyectos que son iniciativa pública pura y dura, que tendremos que ir a buscar financiación de las diversas órdenes que vayan saliendo de nuestra administración, y si no, pues intentar contar con la administración local, con la administración provincial, para ponerlas en marcha. De todo esto que hemos dicho aquí, vamos a intentar sacar para el día 4, 4, 5 proyectos, 6, porque no podemos aspirar a mucho más, para sentarnos con alguien que ya tenemos confirmado. Tenemos confirmado a un grupo inversor que se llama BGS, tenemos confirmado a la división de inversión del Deutsche Bank, tenemos confirmado, me parece, y si no ahora me lo confirma Juan Luis, a Faraday, que es un grupo de inversión muy potente en temas de crowdfunding y crowdlending. Al final tendremos 4 o 5 grupos inversores y lo que queremos es enfrentarlos a 4 o 5 proyectos, hacerles la presentación para que sean ellos al final los que nos digan de qué adolecen, cómo podemos mejorar, qué es lo que no van a financiar, qué es lo que no es financiable por iniciativa privada. Y a partir de aquí seguir trabajando en el desarrollo de proyectos. Nosotros somos la Cámara de Comercio y nos dedicamos sobre todo a trabajar en ese tipo de proyectos que puedan tener financiación privada. Eso no quiere decir que estos otros proyectos que puedan tener financiación pública, y vuelvo a insistir, no creemos en que sea tan sencillo decir, pues me voy a ir a la Junta y que me lo financie. No, tendremos que acudir a las órdenes que vayan saliendo para intentar presentar buenos proyectos, buenas memorias y conseguir poner en marcha la mayor parte de los proyectos que vais desarrollando aquí. Con todo esto quiero decir que os vamos a seguir molestando, os vamos a seguir llamando, porque muchos de estos proyectos vamos a necesitar colaboración para elaborar memorias, para elaborar desarrollos y para elaborar presupuestos para poder ponerlos en valor y al final presentar una buena candidatura para el día 26. Esa buena candidatura además estará apoyada por un vídeo de unos 10 minutos más o menos en los que tenemos que vender qué es Linares. Sabéis que hemos tenido alguna iniciativa sobre la iniciativa Emprende Linares. No es solo Emprende Linares lo que tenemos que vender. Hay un vídeo que creo que encargó el ayuntamiento, hará como 5 o 6 años. No sé si recordáis que promocionaban Linares Rafael, Carmen Linares y Palomo Linares. Que también creo que tendremos que utilizar pequeños cortes de ese vídeo, porque al final pues no es lo mismo que un personaje mediático hable de que lo haga yo, y vamos a intentar presentar una candidatura potente y sobre todo un vídeo impactante que consiga captar la atención de todos los que hay allí en esos primeros 5 minutos, porque si no estaremos perdiendo el tiempo. Y bueno, pues que muchas gracias a todos por vuestra participación. Pues le he dado así 2 veces al este. El que es seguir desarrollando el campo científico tecnológico, intentando convertirlo en un campo científico tecnológico, que es lo que dijimos allí. Sabéis que uno de los principales actores que faltó en esta reunión fue la universidad. Seguramente lo hicimos en mala época para contar con ellos por la época de verano que era, pero toda la mesa concluyó que realmente un campus científico tecnológico por definición es lo que es, no es un campus exclusivamente universitario, es un campus en el que tienen que convivir la investigación, la docencia, la innovación y las empresas. Para nosotros es básico. Si hablamos como nosotros, como Cámara de Comercio, yo creo que en la iniciativa que tenemos con el Ayuntamiento del Plan de Innovación Empresarial hemos sido capaces de desarrollar todo lo que hemos podido, de establecer un centro de innovación, de establecer una incubadora, de establecer un vivero de empresas, todo esto relacionado con el campus, de establecer empresas que son sobre todo tecnológicas e innovadoras, con algunos proyectos que os van a ir resultando sorprendentes de aquí en adelante, aunque ya hemos dado mucha información sobre muchísimas cosas, pero tenemos todavía proyectos que seguro que os asombrarán más. Pero hay que seguir apostando por el desarrollo de ese campo científico tecnológico. Es decir, al final tenemos que conseguir lo que hemos visto cada vez que hemos estado en donde hemos ido a aprender, y es que la relación universidad-empresa tiene que ser algo que al final, no nos cause asombro, sino que sea lo cotidiano, lo normal. Es decir, que se produzca la transferencia real entre los proyectos de investigación de la universidad
y las empresas, sobre todo, voy a insistir, tecnológicas e innovadoras que tenemos instaladas en el campus y que sobre todo trabajan o persiguen trabajar en el ámbito de la industria 4.0, que realmente para nosotros es el futuro. Creemos que coincidió esta mesa, además, aunque no lo ponga aquí porque lo hemos puesto en la mesa número 3, que todo el desarrollo de Smart City en cuanto a jardines verticales, en cuanto a cambiar con las medidas que pueden hacerse el ecoclima de la ciudad, son interesantes, pero volvemos a insistir, como hemos dicho antes, creemos que son medidas privadas. Ya hemos hecho, os podemos adelantar que hemos hecho algún proyecto sobre jardín vertical, pero todavía no somos capaces de dar con la tecla para conseguir que eso sea no eficiente, pero eficiente en medioambiental lo es, pero eficiente económicamente todavía no hemos conseguido que lo sea. Y realmente intentar plantear un proyecto maravilloso de jardines verticales está muy bien, pero si no es eficiente económicamente será complicado. Esta mesa fue una mesa en la que he de reconocer que fue mucho más política que las otras. Esta mesa sobre todo habló de apostar por el desarrollo del campus y por la innovación, la tecnología y 4.0, y sobre ese tema desarrollaremos algún proyecto que presentaremos al día 4 y que luego mejoraremos mucho mejor para el día, valga la redundancia, mejoraremos para presentarlo en Madrid el día 26. Valjar. Hablar poco, y si hay que hablar es de contenido de futuro y de lo que nos interesa, que es todo eso. Pero sí conviene resumir un poco la situación. El hecho de InvestCity no es ni más ni menos que surge de una necesidad, y es que tenemos que estar en los foros de inversión, en los lugares donde tienen que estar las ciudades, y además preparados con un diagnóstico, con propuestas concretas de la ciudad, de nuestra sociedad, y sobre todo teniendo claros cuáles son nuestros objetivos. Nuestra situación ya todo el mundo las conoce. Y por cierto, hay que huir de demagogias, utopías y otras banalidades que se utilizan mucho en los argores políticos, en el argot ciudadano, que no conducen a nada. La realidad y la concreción es la que vale. Y el trabajo riguroso, metódico y basado en una planificación real y con objetivos viables, conseguibles y que rentabilicen los recursos que tenemos en cada uno en su territorio. Una ciudad que no conoce cuáles son sus potencialidades y sus recursos a rentabilizar, a explotar y a potenciar. Porque no podemos inventarnos cosas que no existen. Por mucho que veamos en la televisión, oye, tal sitio están haciendo tal cosa. Vale, vale, pero podrán hacerlo porque tienen los recursos, porque tienen la ubicación o porque tienen. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Dónde están nuestras ventajas? Antiguamente se llamaba Sodameca, esto de dónde están las ventajas, los inconvenientes. Ahora lo llaman DAFO. Da igual como la terminología que empleemos. Lo que sí tenemos que tener claro es qué es lo que tenemos que potenciar en Linares. Y que además tenemos que ser industriales por narices. Nos queda otra. Ya lo hemos dicho muchas veces, nuestro término municipal es pequeño y lo agropecuario como que tiene su dimensión sumamente limitada. Por lo tanto, estamos condenados a reinventarnos, a agarrarnos y basarnos en las nuevas tecnologías, en la vanguardia de esas tecnologías, y con una sociedad industrial y con un perfil o espectro industrial obsoleto y caduco. Incluso con unas infraestructuras que hay que modernizar y actualizar. Eso es básico. Es por donde hay que empezar, y paralelamente con los contenidos que estamos diciendo, sabiendo para qué. Bajo los preceptos de la industria 4.0, claro, pero si es que eso lo tiene que hacer todo el mundo. Actualizarse o morir. Empresarialmente, si es que no cabe otra, y si no, no se podrá competir con otras áreas o territorios ya del mundo, sobre todo cuando hablamos de una economía globalizada. Y cuando sabemos
que en otros lugares de este planeta se fabrican cosas mucho más baratas, con mucho menos coste que aquí. Y si queremos mantener nuestros niveles de vida, nuestros niveles de calidad, tendremos que avanzar en la tecnología y ser punteros. Y eso ya va a ser difícil, que los chinos, los indios y todo esto ya tienen su foro de intelectualidad tecnológica y de vanguardia que asusta. Por eso la tarea no es fácil. No es fácil. Y no se puede hacer lo que en otros lugares. Tenemos que aprender lo que están haciendo en otros lugares, por supuesto. Pero ser capaces de adaptarlos con los pies en el suelo, con las miras, lógicamente, graduadas en virtud de lo que se pueda conseguir. Eso es lo que tenemos que intentar hacer, con los pies en el suelo. Los recursos que tiene Linares son los que son. Y no podemos inventarlos. Pero sí podemos ser creativos, imaginativos y sobre todo si somos los trabajadores que tenemos que ser, concienzudos, rigurosos, en el método podremos sacarle el máximo rendimiento. Así de sencillo, ¿no? No tiene vuelta de hoja. Y todo eso bajo los parámetros ya orientados a una economía circular, con conceptos como la sostenibilidad, que son claves, que es que ya es religión. La sostenibilidad, absolutamente en todo. Y el concepto de economía circular tenemos que metérnoslo en la cabeza por el bien, no solamente nuestro en el momento presente, sino de los que vengan después. La economía lineal tiene su final. Y hemos tirado aquí, hemos despilfarrado y anchas castillas y ancho a este planeta y ya nos estamos asustando por determinadas cuestiones. Un volcán no podemos evitar que se produzca una erupción, el Krakatoa, el otro, el Hawái. Pero una isla de plástico en el océano, por supuesto. Y eso está en manos de la sociedad. Pero en nuestro micromundo también tenemos que hacerlo así. Y articular fórmulas como se dan en esas mesas para que exista ese intercambio compensatorio y para que no exista y se desechen materiales y siempre con el concepto de reutilización. Yo cada vez escucho más, ¿os acordáis que cuando éramos pequeños y parecía un atraso aquello ir con los cascos a la tienda, los cascos de los refrescos, de las bebidas y de tal? Y si no los llevabas te costaba. Ya se está pensando en eso. En sistemas de esas características. O sea, que determinadas fórmulas no son anticuadas. Y ese es el primer chip que tenemos que ser capaces de ponerlo en la cabeza. Esa es la primera filosofía que tenemos que asumir. Y si somos capaces de hacerlo, y esto es un proceso precisamente para llegar a ello, los proyectos están muy claros y tenemos lo que tenemos. A mí me gusta hablar de ese espacio de Santana. A veces hablamos y nos vamos, si miramos los Jarales o los Rubiales, decimos, oye, hay unos espacios industriales, de acuerdo, pero tenemos unos muertos ahí, que hay que reactivar, que hay que poner en solfa. Y con esos preceptos y con esa filosofía, que es la que tenemos que asumir y es la que están asumiendo en otros territorios, si no, no podremos competir y nos quedaremos cada vez más rezagados en la evolución, en el progreso, que es el que todos deseamos. Y esto no son entelequias y no caben los milagros, ni las promesas electorales, ni lo otro. Que no va a venir nadie a solucionarnos nuestros problemas, que no seamos capaces de solucionar como necesidades que asumamos nosotros mismos, que somos los agentes transformadores de nuestra propia sociedad. Lo decía Raúl, dice, vamos a seguir molestándolo. Pues claro, pero esta ciudad, ¿quién la va a llevar? ¿Los cuatro que estamos en el ayuntamiento? Bueno, si queréis, seguimos en esa dinámica. Pues no. Necesitamos a los cuatro que hay aquí en la Cámara, a los cuatro que hay en CTME, a los cuatro que hay en Linarre, a los cuatro que hay en el CAE, a todo el mundo, a todo el mundo. Y si somos capaces de conjuntar todos esos esfuerzos, pues llegaremos a esto. Porque esto, vale, todos estos proyectos, lo decía Raúl, el socavón,
Pues yo conozco el socavón. Yo estoy en el socavón. Eso son 12 kilómetros que recoge aguas desde Adaro, en realidad, aunque es desde La Cruz, hasta el Pozo 1, hasta la boquilla. ¿Hacer eso? Si es que es una excursión estupenda y es un atractivo turístico. Por cierto, a Cástulo se le puede todavía sacar mucho más rendimiento, ¿no? Además del patrimonio minero y demás, ¿no? Y hay que trabajar en esa línea y seguir, pero de manera continua, sin descanso, sin medallas. Trabajo incansable de toda una sociedad que debe de apoyar esto y que cada vez tiene que espabilar más para que nadie, con la demagogia o con otros menesteres, pueda manipularlo. Joder, que ya estudiamos todo. Hace años, hace unas décadas, pues la gente era ignorante, pues porque, bueno, no podía estudiar nada más que los que podían estudiar. Pero ahora todo el mundo tiene oportunidades, menos mal. Pues que no nos siga engañando, la propia sociedad se engaña a sí mismo. Yo no pongo culpable, pero la propia sociedad se sigue engañando a sí misma, y los intereses corporativos están por encima de, y aunque sea algo que no es bueno, no te preocupes que como haya un interés corporativo por ahí, ande yo caliente, ríase la gente, que es lo que suele pasar. Y en fin, yo no quiero alargarme más, pero que sí os digo que esto es una tarea difícil y que hay que estar donde hay que estar y hacer un trabajo interno denso, provechoso, y sobre todo que nos aclare la idea a nosotros mismos para poder salir fuera y meternos en los foros de inversión, porque aquí van a venir pocos. Y además, los que han venido, os puedo asegurar que seguramente no los hemos tratado, sálvese quien pueda, como debíamos, para que se quedasen, o para, teniendo en cuenta también que todos los que vienen no son sanos, ¿eh? No, esto es como en el emprendimiento. Puede haber 50 ideas y salen dos que son viables. Pues lo mismo, hay iniciativas empresariales que son auténticos engaños, auténticos manejos, y persiguen otros objetivos de beneficio en ese sentido. Entonces, pero sí ha habido proyectos serios y cosas serias que, por la dinámica administrativa, porque no estaban las cosas puestas en su lugar, se han ido al carajo. Yo no voy a hacer culpable, pero a mí no me gusta que pase eso. Y ya conozco demasiados ejemplos. Así es que vamos a ser capaces de invertir esa situación y trabajar desde ese esfuerzo común. Como no lo hagamos así, toda la gente socioeconómica de la ciudad, y siempre, por supuesto, desde una perspectiva social. Por eso la mesa linaria integradora. Claro, lo que no podemos es generar desequilibrio entre un sector de población y otros sectores de población. Que todo el mundo mejore, que todo el mundo evolucione, que progrese adecuadamente todo el mundo, y no solamente unos cuantos, sino que haya un equilibrio en ese sentido. Pero sobre todo, en el tema industrial, tenemos que sumarnos a esa avanzadilla de tecnología, además, en este mundo, en este proceso que se está produciendo ahora mismo de transición energética, en virtud de nuestra cualificación, que ya no es tanta. Es que decimos, tenemos gente muy cualificada. Bueno, todos los días desaparece una profesión. O dos, no lo sé, no me sé la estadística. Pero sí aparece un nuevo perfil profesional o una nueva cualificación necesaria para lo que demanda ahora mismo las tecnologías y lo que demanda ahora mismo determinadas tareas y determinados puestos de trabajo. Hace unos días, aquí mismo, se inauguraba un centro de formación con una serie de cualificaciones en boga que no en la formación regular no se dan, pero que está muy demandada y va a venir mucha gente de fuera. Técnico en diseño, videojuegos, cosas de estas. Que son actualidad, rabiosa actualidad y futuro. Esas cualificaciones, esos perfiles profesionales que son necesarios para ahora
en base y por supuesto bajo sobre el conocimiento de esas nuevas tecnologías, que ya no nos vale el que en la industria textil mismo, ese cambio. Si es que ya con un láser te hacen determinadas cosas que son impensables y necesitamos gente cualificada, y en ese aspecto Linares adolece ahora mismo de capacidad formativa. Y si somos punteros en eso, que es necesario, tendremos gente cualificada. Y eso también es un reclamo para iniciativas empresariales. Encontrar gente. Fijaros qué tontería. Aquí ahora mismo una empresa que no encuentra un mecánico. No hay mecánicos en Linares. Créeme. No hay mecánicos. Pero es que un matricero de estos, de torno y fresa, tío. Hombre, no de la línea tecnológica más antigua, pero sí. Un tornero, fresador, no los hay. Se jubilaron todos con Santana, Santanilla y con las empresas que han ido desapareciendo. Pero eso necesita también un reciclaje, una actualización. Vamos a ser capaces de formar a la gente para que. Que luego echan mano las empresas y no los tienen. No solamente una empresa. El verano pasado nosotros tuvimos que cubrir una plaza de mecánico en el ayuntamiento, nos tiramos 4 meses y no nos la mandaba el SAE, ¿eh? Estamos hablando del Servicio Andaluz de Empleo, pero es que no había. Y luego se produce pues, ese desfase entre lo que es la realidad, la demanda, la. Y dice, ¿esto cómo es? Y esos son nuestros retos de futuro, que no son pocos, que no son pocos. Si es que rigor, seriedad, trabajo, continuidad, metodología y sobre todo unión, conjunción permanente de todos los agentes socioeconómicos. Si no, no estaríamos haciendo esto para salir con otras ciudades, competir, ofrecer nuestros recursos, nuestras potencialidades. Y estar en el mundo empresarial, en los foros de inversión. Así que tendremos que vestirnos bien. Vamos, en ese sentido, bajo esos conceptos, para resultar atractivos a quien pueda venir o a quien podamos reclamar.